Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, quinta edición, aquí en la Taberna de Rol. Saludarlos a todos, acá, Taranixita también. Como siempre, agradecemos a todas las personas que hacen posible esto que estamos haciendo, que es un delirio. Especialmente Max, el maestro que hace la música y todo lo que suena, la verdad que alucinante. De la pre-intro, la intro, bueno, ya volvemos todo. A Luciana, que hizo las animaciones de la pre-intro, de la intro, de todo lo que usamos en el stream, y todos los overlays, que la verdad que me encantan. Los emojis del chat los hicieron Crossmic y Akira. Y finalmente, también un gracias especial a León, que sostiene sus espaldas cual Atlas toda esta locura. También queremos anunciar que durante los próximos 2 meses todas las donaciones que se hagan al cafecito de la taberna van a ir a una organización de caridad. No se ha definido todavía cuál, pero la idea es aportar un poco a alguna causa social. Apenas la tengamos definida, lo vamos a anunciar en todas nuestras redes. Y bueno, sin más, los saludamos y empezamos nuestra historia de vampiros de esta noche. La última vez que dejamos a nuestros vampiros protagonistas de esta historia, habían terminado una velada bastante agitada que había comenzado con la resolución del problema de Matías, el vampiro temeroso de su stalker, y luego prosiguieron a seguir una de las pistas que se le habían facilitado en su inmobiliaria base de operaciones, sobre estos internos del asilo psiquiátrico de la ciudad de Las Flores, que estaban algunos diciendo cosas que comprometían lo que se llama la mascarada, que es este velo que han corrido los vampiros a lo largo de los siglos para evitar que se sepa, que los mortales sepan la verdadera naturaleza de la noche. Nuestros vástagos fueron al asilo, regenteado por un hermano, podemos decir, de Henrietta. Y ahí fueron testigos de esta mujer, bastante alterada en su ánimo y en su psiquis, que hablaba sobre ciertos pájaros. Después de detectar una presencia de estos mismos, la interna se escapó, intentó escapar en realidad, tirándose por la ventana. Un poco de investigación más tarde definió que había sido adulterada la reja que se interponía entre su habitación y el exterior y la libertad. Con estas nuevas investigaciones y estas nuevas puertas a abrir dentro de la investigación, procedieron a reagruparse y a volver luego cada uno a su refugio. Sebastiane, en su refugio en el teatro, pasa un día apacible. Nada rompe con su sueño. Al caer el sol, momento donde muchos de los habitantes de la ciudad de Las Flores detienen sus actividades del día y algunos otros las comienzan,
obligatoriamente nuestro amigo Sebastián despierta. Sebastián se acomoda la camisa. Elige esta camisa porque él sabe, presiente, que hoy va a pasar algo. Hay un aire, un olor, un aroma a muerte y a sangre, pero no de la que se come, sino de la que se desparrama tras alguna que otra batalla o una disputa. Se ha despertado aguerrido. Sí. Y un poco, digamos que excitado. Porque, si mal no recuerdo, se fue con un poco de hambre. Se fue con un poco de hambre. ¿No? Después todo, estoy bastante seguro, Sebastián agarró el libro de Los Miserables, leyó el segundo capítulo, muy enamorado de Jean Valjean, uno de sus personajes favoritos, y después de haberse aburrido con un par de historias un poco mundanas, decide partir hacia la inmobiliaria. No antes sin visitar a Víctor y darle las gracias por ese cántico balcánico, esa obra de siglos pasados. Casualmente, tu sirve Víctor no parece estar en su lugar habitual. Quizás no se despertó, quizás salió. Okay. Muchas gracias, gente del Templo del Rol, por el ride. Gracias. A todo esto, afuera probablemente haga frío, así que se va a agarrar un abrigo. Y no sorprendido porque no haya encontrado a Víctor, porque Víctor, una vez que sacia su hambre, tiende a esconderse en los recovecos del teatro. Va a tomar rumbo hacia el inmueble, sin dudarlo. Y muy atento porque, de nuevo, él presiente que algo va a pasar. Bien. Nos vamos a otro lado de la ciudad, más específicamente al altillo de un bar. Un bar muy colorido, música bastante fuerte, pero arriba hay un pequeño departamentito muy pintoresco donde vive nuestro siguiente vástago. Henrietta pasa un día. Dormiste cual bebé. Y al igual que Sebastián, cuando se empieza a sentir que el castigo del sol se esconde detrás del horizonte, lentamente abrí los ojos y te encontrás en tu querido armario. Bien. ¿Qué hace Henrietta? Primero, saludo con cariño a mis fanarts de Steve Rogers y Bucky Barnes. Estoy comisionando un par más. Tengo todavía espacios vacíos. Hay un par que los voy a reemplazar. Y me dirijo a mi computadora. Necesito revisar mis redes, a ver cómo están mis seguidores. Si les gustó el último capítulo que escribí, este one shot un poco diferente, que era sobre Steve Rogers y Loki haciéndose pasar por Steve. Ajá. La recepción es sin precedentes. Ese twist
enloqueció a los fanáticos de Henrietta. Obviamente está ese grupito. Ese grupito que esta vez sostiene que DC también se puede lograr eso, porque tiene personajes que cambian de apariencia también. Entonces, se podría lograr algo así. Obviamente, no son los más. Y obviamente se ha generado un revuelo importante. La gente que entra a estos rincones de la internet, que te frecuenta, ya conoce más o menos los horarios en los que Henrietta comenta las ocurrencias del día. ¿Va a meter un bocadillo en toda esta discusión? Lo que voy a hacer esta vez es oídos sordos a toda la gente que insiste con DC. Le voy a dejar una nota a mis moderadores para que vean de ir filtrando un poco a toda esa gente porque ya me están cansando. Y sí voy a generar más hype con este one shot. Voy a anunciar nuevos capítulos y estos nuevos capítulos van a transcurrir en el nuevo universo que se acaba de crear con la serie de Loki. Porque obviamente me tengo que mantener completamente al día con todas las tendencias. Todo lo que pasa en el mundo de Marvel tiene que estar. Absolutamente, sí. Puede escapar el ojo inquisitivo de Henrietta. El bar está inusualmente ruidoso. Para ser un día de semana, es raro, pero bueno, las posibilidades son muchas. ¿Escuchas una música estridente? Genial. Me voy a asomar a ver si están haciendo un evento o algo por el estilo. Parece haber un evento. Parece haber algún tipo de fiesta privada, fiesta... Bien. Siempre que hay mucha gente cuando bajo por ahí, la gente, todos me frenan y estoy como 40 minutos hablando sobre mi ropa. No tengo ganas de hacer eso hoy. Hoy no. Hoy tengo ganas de salir, estar en la calle, ver qué pasa. Creo que voy a salir por otra puerta. Va a salir por la puerta de atrás del bar, que da al callejón. Sí. Bien. Luego de tomarte el tiempo de arreglarte y prepararte para la velada, salís casi sigilosamente. ¿O es tu intención salir sigilosamente? Sí, sí. Es más, voy a agarrar un abrigo para disimular y que no se note tanto. Estoy paseando por ahí. Vamos a hacer la primera tirada de la velada. Uh-huh. Vos conocés muy bien este lugar. Sí. Así que va a ser una tirada de astucia más sigilo. Obviamente, Henrietta. De hecho, algo que no hemos hecho todavía es ver si la bestia empieza a hacerte rugir un poco el estómago. Así que primero, vas a tirar un dado rojo, un dado de hambre, y después vas a realizar la tirada. Dame un segundito. Entonces. Estoy pensando. A ver si dice bien eso. Dice. Sí, no. Cuando bajás, ves toda esta gente celebrando. Es dentro de todo temprano, pero hay mucha gente. Hará unas 30 personas a la vista. No te están mirando directamente. Pero ya empezás a sentir ese aroma. Y la barriga, como quien dice, te empieza a apretar. Vas a aumentar en uno tu hambre. Y vas a arrancar la noche
con 2. Ahora sí. Ok. Sigilo. Más astucia. A menos que vayas a tomar otro camino. Voy a hacer algo antes de salir. Voy a volver rapidito a la compu. Voy a escribirle a un grupo de fans que tengo, que son muy especiales para mí. Y les voy a decir que en 20 minutos voy a estar en el lugar de siempre, que ellos ya saben, y que voy a hacer un sneak peek de un próximo capítulo del One Shot a la primera persona que venga. Tienen 20 minutos, o si no, se quedan sin nada. ¿Dónde es ese lugar que ellos ya saben? Ese lugar que ellos ya saben es una casa que está a la venta, que quedó súper abandonada. Cada tanto se mete uno que otro indigente, pero está a 3 cuadras de donde yo vivo. Entonces, más o menos la tengo fichada. Sé que a esta hora no suele ver nadie, más que uno que otro gato callejero. Y no callejero también. Bien. 20 minutos tienen para llegar y obtener una probadita de lo que va a ser lo nuevo. Sí. El nuevo fanfic, bien. Bien, bien, bien. Y ahí sí, me retiro con sigilo. Bueno, ahora para llegar rápido, sigilosamente, y bueno, no, son 3 cuadras. Llego en 20 minutos. Tirá sigilo más astucia, a ver si podés escabullirte sin que te detenga nadie en el bar, a admirar tu ropa. Tengo 2 de astucia y 1 de sigilo, y los 2 de hambre sería, ¿cómo era? Serían 3 y 2 de hambre. Ah, me faltó la B corta. Yay. La calavera en el dado de hambre. Si vos no tuvieras ningún éxito, sería una pifia, ¿ves? Pero como vos tenés un éxito en el dado negro, es un éxito. Bien. Más o menos como tu vestido lo permite, porque hay una pequeña escalera, un pasillo que da un callejón. La verdad que no es lo más cómodo como para pasar vestido de una persona, como se vestían las personas hace unos buenos años, digamos. Sí, la capa tampoco ayuda mucho, pero... la capa... Pero la gente ya está como enganchada en el divertimento, entonces como que si alguno te ve, no le nació ir a detenerte. Imagino que te dirigís a la casa esta donde vas a recibir a tus fans. Sí. Al llegar, hay cola. Hay unas 12 personas. Ay, esta gente. Obviamente apenas te ven, empiezan a dudar. ¿Rompemos la formación de la fila o...? Están ahí como en un... va y ven. ¿Qué debería hacer? ¿Quién está primero? Primero, hay una chica de pelo ondulado, castaño, vestida con una especie de pantalón, tipo jean, y una especie de camisa. Una camisa que parece media de época también. No sé de dónde habrá sacado la idea. Y la están mirando, está haciendo el objetivo de miradas bastante ahí indignadas, ¿no?
Y los demás atrás como que empiezan a romper la formación, como diciendo, bueno, ya no vamos a llegar primero, ya no existe. Y se te empiezan a acercar, a saludarte. Son bastante amables tus fanáticos generalmente. Bien. Ay, mis queridos. Bueno, ustedes saben que yo soy una mujer de palabra. Yo dije que iba a ser el primero. Esta chica está... no cabe dentro de sí misma. Empieza a dar unos saltitos enérgicos. Ay, me encanta. Sí. Ese comentario que hiciste no cae muy bien entre los demás. Un par se empiezan a ir como diciendo, bueno... Un par se empiezan a echar la culpa los unos a los otros. Vos me primerías este lugar en el colectivo. Cosas así. Y lentamente se empiezan a ir un par, pero otros se quedan. Ante la posibilidad remota de que te arrepientas y digas, bueno, que pasen un par más. Empiezo con la chica, después vemos. La chica está muy emocionada. Le tiembla un poco la voz cuando dice... ¡Qué placer! Yo soy Amalia. Amalia, encantada, mi vida. Hace me encantó mucho lo último. Me encantó el último. Sí, te sigo de hace sí, varios años. Ay, me encanta. Que lo disfrutes. Vení, sí, pasa, corazón, pasa. Y lo llevo dentro de... Mientras entra detrás tuyo, por el rabillo del ojo ves que les hace una mueca a todos los que están afuera. Y entra mientras los demás lentamente se van dispersando. Bien. Yo lo que voy a hacer es... la voy a sentar en una silla que tengo ahí preparada y le voy a empezar a contar esta historia que es tal vez un poco muy explícita para relatarla en voz alta en estos momentos de la noche. Y cuando ella esté así súper inmetida en la historia, ahí es cuando voy a acercarme a su hermoso cuellito. Bien. Amalia está con los ojos abiertos como platos, no lo puede creer. Está casi conociendo a una ídola que tiene. Hace una tirada de resolución. Más conciencia. Resolución. Conciencia tengo cero. Resolución. No la estoy encontrando. Ahí está, tres. Es uno de los atributos de la tercera columna. Entonces, y reemplazás dos por dos de hambre. Ok. Recordá que podés repetir el resultado de, o sea, la tirada de un dado negro, hasta tres, de hecho, tomando un daño superficial a tu fuerza de voluntad. En este caso no sería lo más eficiente, pero digo, no sería lo más eficiente porque no estarías aprovechando poder hacerlo hasta tres, pero quizá te puedes sacar de un apuro. Ay, ¿qué repercusiones tiene? Seguro que ninguna negativa. No te creo nada, Lordi. No pasa nada. Tengo cinco. Es muy peligroso para un vampiro estar con poca fuerza de voluntad. Tengo cinco. Supongo que eso es bastante. Cinco sobre diez. No pasa nada, cinco, tenés. Eso es una mala influencia, Lordi. Voy a tirar ese dado, ¿no? ¿Cómo tiro solamente el dado negro? Sí, repetí un dado. ¿Para qué te escucha, Lori? ¿Para qué te escucha? Si me lo estás disfrutando. ¿Qué decirte? Te acercás al cuello de esta chica.
vas a morderla. Esa era mi intención. Bien. ¿Cuánto vas a beber? La chica entra en un éxtasis, prácticamente. Claro, ya veo lo que... La idea era un solo punto de hambre. Bien. Tomas unos traguitos. Sentís un poco de ganas de seguir. Un poco de ganas. No te voy a negar que... Es como... inevitable. Pero... ya no es la primera vez que haces esto. Siempre se siente igual de bien. Ya estás un poco acostumbrada. ¿Qué vas a hacer? Lamer la herida y retirarme hacia la inmobiliaria. No le voy a decir ni chau ni nada. Simplemente como camino para atrás, misteriosamente. La chica se queda media ahí, atontada. Pero te sigue como puede. Pero no termina de entender bien qué sucedió. Y cuando sale, se apoya en tipo en la puerta. Ok. ¿Qué vas a hacer? Digo, ¿tu nombre era Amalia? ¿Amelia? Ok. ¿Te acordás dónde viví, mami? ¿Cariño? ¿No? Sí, acá a la vuelta. Ah, con razón llegaste tan rápido. Bueno, África, anda. No, pobrecita. Queda ahí, camina así tipo en zigzag, cual ebria, pobre, dirigiéndose. Por suerte, ya para este entonces tus otros fans ya se han dispersado, al parecer. ¿Vas a ir a la inmobiliaria? Sí. Bien. Luca, en su refugio de esta casa grande y antigua que tiene, se fue a dormir a la mañana con un gusto amargo y un dejo de preocupación, ya que lo último que vio antes de que el sueño del día lo venza fue una figura no particularmente familiar en su apariencia, pero sí en sus modos. En diagonal, enfrente, cruzando la calle, un hombre miraba en su dirección, fumando un cigarrillo. El día no pasa tan apacible como para los otros dos. Te interrumpe el sueño, esa sensación de sudor frío que sentías cuando todavía tu pulso latía. Y te despertás. El reloj dice una hora en la que hace mucho tiempo que no estabas despierto. Pero lo más curioso aún, que el hombre anciano que está sentado al lado de tu cama, es que cuando mirás a tu cama, te ves a vos, Luca, ahí. Inmóvil, inerte, como un cadáver.
Pero al mismo tiempo, está Lucas sentado en la cama también. Este señor levanta una mano casi piel y hueso y se dispone a hablar. Nene, me parece que tenemos un problema. ¿Vos estás bien? Sí. Nene, a vos te hablo. Sí. Pero te están espiando, nene, acá. ¿No tienen? ¿Cómo es? ¿Cómo le dicen ustedes? Buena onda, le dicen. Ajá. Y bien, ¿cómo sabes esto? Esta es mi casa también. Sí, pero ¿podés ver fuera? Sí, claro. Ahora, levanta un dedo estirado. Vos tenías que cuidar este lugar. Vos lo tenías que cuidar. Es lo que estoy intentando hacer, lo mejor que puedo. Bueno, no. Pero acá está pasando, que parece que lo tengo que cuidar yo. Y yo ya no estoy para estas cosas. Me duele todo. Técnicamente estás. De otra manera, pero técnicamente estás. Bueno, tenés razón. Solía tener razón. Bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces acá con el intruso? Mira, resulta que tengo un trabajo que se encarga de resolver este tipo de situaciones, así que voy a tener que contratar mis propios servicios, supongo. Y yo una vez en el trabajo pasé también, me hice un coso para mí y lo pasé como del trabajo también. Sí, me acuerdo que no dejabas de contar eso. Pero capaz tenga que pedirte un favor, si se puede, porque para que yo logre esto, tengo que salir y tengo que asegurarme de que todo quede bien acá. ¿Crees que? Vos salís ahora no podés salir. ahora no. Por suerte. Si salís, no. Lo sé. Con suerte en un par de horas, si puedo seguir durmiendo, sí, voy a poder salir. Y cuando eso pase, si vos podrías encargarte en mi lugar de cuidar la casa cuando no estoy, creo que podríamos entre los dos solucionarlo. Yo siempre lo hago eso. Siempre lo hago, en mi casa. Sí, pero no se dejan las cosas todas desordenadas. Ya hablamos. No estamos en un momento, estamos re vulnerables en este momento. No es el momento para que me empieces a echar en cara que yo te desordeno las cosas, que te agarro acá, que te pongo allá. Además, la habitación esa re loca, vos no me dejas entrar, ¿eh? No me dejas entrar, ¿eh? Y yo te respeto, pues yo podría entrar igual y no entro. Y no entro porque lo que tenemos acá está bien. Estamos bien, ¿no estamos bien? ¿No nos llevamos bien nosotros dos? Sí, exacto. Excepto cuando tenemos este tipo de discusiones, sí. Bueno, mira. Yo te comento esto. Dale. Yo me encargo. Yo me encargo de este pibe. ¿Y no te molesta más? ¿No está la idea? Ahora. ¿Qué vas a pedir? Ustedes, cuando van a trabajar ahí, a veces trabajan ahí con gente como ustedes, gente que no está ni de este lado ni del otro, no se entiende bien qué hacen.
Sí. Mira. ¿Qué dirías si yo te digo de que en este lugar hay información sobre ciertas cuestiones mágicas? Ciertas cuestiones mágicas que sé que a vos te interesan bastante. ¿Cuándo sigue este lugar, decís la casa? Sí, tu casa, mi casa. ¿Dónde? Bueno, mira. Ya te voy a pasar la data, porque yo necesitaría... ¿Qué? Que me consigas... ¿Qué? Pelo y sangre de 4, como vos. ¿Y para qué? Y con eso podemos hacer, ¿sabe qué? Lo de acá al lado, no la van a poder creer. La vieja esta que está acá al lado, que le dio ahí el coso cuando estaba sola, esa sabe que una envidia me va a tener. Luca, está disfrutando cómo se ríe el viejo. Todo esto es muy lindo, pero todavía no me estás respondiendo la pregunta, te estás haciendo el boludo. Y acá tenemos una buena relación, vos lo dijiste. ¿Para qué necesitas eso? Para habilitarte estos rituales mágicos. ¿Y cómo es que vos sabés esas cosas? Yo sé muchas cosas. Sí, nunca me contaste cómo lo sabés. Cuando estás enteramente del otro lado del velo, no como otros, que se quedaron ahí. Sí, podemos sí. ver un montón de cosas nosotros, los que estamos muertos de verdad. No como... Sí. Igual todo viene, yo no te juzgo, vos sabés que está todo bien, pero... Después de emitir el juicio, no te juzgo. Bueno, yo soy un viejo de antes, ¿viste? Sí, lo sé. Pero bueno, es muy fácil, nos damos acá la manito. Y no te preocupes, que sí nos podemos dar la manito, porque obviamente fíjate que en la cama vos no estás acá, pero sí estás. Estas sí. cosas que hacen ustedes, que están y no están, no me cierra. Sí, lo sé. Pero nosotros nos damos la manito, hacemos el ratito, y vos te despertás, y no está más este pibe. Luca le va a dar la mano, pero justo antes de darle la mano, se la lleva. La última pregunta. Porque nos llevamos bien. ¿Qué le va a pasar a estas 4 personas como yo? A ellos nada. Ellos a lo sumo se le va a arder un poco la oreja. ¿Me lo estás pudiendo permitir por tu casa? Sí. Yo no tengo ganas de hacerle daño a ninguno. No, mire, pero o sea, no vas a confiar en mí. Y hasta ahora pude confiar en vos. Seguí desordenando todo, pero... Bueno, te trato de no tocar tanto las cosas. Pero después me olvido dónde las guardaba. Vos tenés como todos lugares muy específicos para las cosas. Lo sé. Pero bueno. Pero bueno, si te interesa, yo me hago cargo de este problema. La mano, casi transparente, se acerca a la tuya y cuando se están por tocar y están por apretar, Luca, sí. Tira un dado rojo. ¿Por qué sos así, Lordi? Porque te acabas de despertar. Ay, Dios, tío. Bien. Ah, ya. Abrí los ojos. Recordando la figura del anciano deshaciéndose en el éter. Y ves tu habitación. Un poco desordenada. ¿Qué tipo? Ok. No voy a abrir la ventana. Me quedo un rato en la cama, como mirando el techo. Después me levanto. Del cajón saco, como siempre, el frasquito que hago sonar, a ver si tiene contenido.
y voy hacia la última habitación del pasillo. Antes de ir, me doy vuelta y miro la otra habitación que tengo ahí bien acondicionada. Y me quedo dudando. Pero bueno, voy a la última habitación, abro la puerta, cierro la puerta detrás de mí, hago lo que sé que tengo que hacer ahí, salgo, y cuando voy a cerrar la puerta, la cierro con llave y esta vez me meto la llave en el bolsillo. Y ahí sí me dirijo a la otra habitación. En la otra habitación se ve una especie de muy básico, no improvisado, muy ordenado, espacio quirúrgico, podríamos decir, que no tiene ventanas. En una de las paredes hay como reflejada, por medio de un reflector, paisajes muy tranquilos y calmos, parecen. Luke agarra de uno de los cajones un frasquito y mira para uno de los rincones y ve que hay una araña. Agarra la araña de una de las patas y la mete en el frasquito. Y como le gusta llegar temprano, va a encaminar hacia la inmobiliaria. Bien. Cuando salís de tu casa, en el jardín delantero notas algo diferente. Parece, en uno de los rincones, parece tierra un poco removida, donde antes había césped. Y enfrente no ves nadie fumando. Me acerco a ese lugar de tierra removida y miro. ¿Qué veo? Parece un montículo de tierra. Un montículo, no un hueco. No, es un hueco. Es como si fuera tierra removida, como si alguien tapó algo ahí, digamos. Ok. Como que Luca, su curiosidad lo mueve, pero se queda. Y mira la casa. Y sabe que posiblemente esté siendo observado. Así que hace una de Iván con la cabeza y deja el montículo donde está. Prudente. Sí. Y ahí parte hacia el mobiliario. Bien. Otra vez, en este edificio horrendo, pero pulcro y ordenado, se encuentran los reparadores de reputaciones. Antes, Sebastián, me vas a tirar tu dado de ansia que no tiramos. Okay. Recuerdo que Sebastián estaba en 2 de ansia. Porque le dio de beber a Susi. El primero es para que sea. Es un éxito. Así que mantenés a la bestia aplacada. No dejás de tener hambre. Pero no ha empeorado por lo pronto la situación. Ok. ¿Qué van a hacer? Sebastián está sentado, tipo, pensando en la nada, tipo, susurrando por lo bajo. Habla conmigo, viejo perro blanco. Habla conmigo. Está medio como que ensimismado. Sí. ¿Qué van a hacer? Casi me cae la vida. Yo quiero hablar con mi amigo el recepcionista para ver si algo de la información que le habíamos pedido fue conseguida. A ver si
trabajaron durante el día. Hola Henrietta, ¿qué tal? Está tomando sí. de una taza del Increíble Hulk. Muy bien. Pero parece de con el diseño viejo de los cómics. Esa forma, viste, media cuadratizada. Sí, sí. De, con flequillito. Con el flequillito, exactamente. ¿Cómo le va? Acá archivé todo lo que me dijeron hacer, le dejé todo a Ordóñez, estuvo todo perfecto, ¿eh? Bien. ¿Sabes si Ordóñez tiene algo de información para nosotros? ¿Está seguro, los está esperando ahí en el salón de conferencias. Genial, bueno, muchas gracias, querido. Chicos, ¿vamos al salón? ¿Nos están esperando? Sí. Dale. Sí. Bueno. Este hombre que ya han visto tantas veces está sentado con una expresión seria, Ordóñez, en una de las cabeceras de la mesa del salón de conferencias y anota cosas en una carpeta. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Tengo acá un par de cosas para pasarles. ¿Qué alguna novedad tienen para? Varias. ¿No te dejó tu recepcionista todas las cosas que? Sí, tenemos unas cositas para que ustedes puedan unas pistas que pueden llegar a ser interesantes y útiles. Uh-huh. Bien, bien, genial. Dejo la capa arriba de una silla. ¿Tuvieron alguna novedad sobre los incidentes? No, no pasó más nada. El de Matías fue resuelto y hasta lo cobraste, ¿no, Henry? Sí, eso ya estaba hecho. Y después tuvimos el asunto con Maribel, que era la chica con problemas del doctor Colero. ¿Te acordás del segundo? Que no era una urgencia, pero tenemos que ir. Uh-huh. Bien. Ese también está resuelto, concluido, diría. No, no sé si... Sí. Resuelto sería una buena... Falta información. Sí, pero... Como que nuestros servicios no son muy requeridos por el doctor... Igual le parece, o sea, no hubo, pasó a mayores la situación, se controló, acá me dijeron que ustedes lo solucionaron, pero bueno, si tienen algo más para comentarme, está bien, porque en un rato lo tengo que ir a ver al príncipe, así que todo lo que me digan, por eso estoy también vestido. Qué bien. Rafael dijo que nos iba a llamar igual si encontraba cierta data sobre... Imagino que los contactará a ustedes. De día, muy difícil. Pero imagino que lo llamará ahora en breve. Ahora, ¿usted me dijo el recepcionista mencionar algo sobre unos pájaros o algo, puede ser? Sí. Bueno, tenemos un agente que se especializa en el tema de animales. Uh-huh, uh-huh. Quizá lo pueden contactar. Sí. Bien. ¿Me pasas la información de este colega? Mientras habla Henry, Luca como que se hace un poco atrás y lo mira, o sea, como le hace una seña de, ¿estás bien? Qué raro que estés hablando. La seña dice todo eso. Con la propaganda de ese del padre. Lo mira como diciendo. Y deja que siga Henry. Es un vástago, vive ahí cerca de la Riviera, en la parte, viste, que hay como un parque, él está ahí instalado, no sale mucho, nunca viene a Nicero, pero es un miembro respetable de nuestra comunidad, y se especializa en eso, en tratar con los animales, no sé cómo funciona bien, pero bueno. Ok, de última vez hablará el ornitólogo de turno. Gonzalo se llama. Ay, gracias. Bien. Y después creo que también le has dejado a Henry los
documentos. Sí, toda la documentación del misterioso señor F. F. Sí, el documento falso no es una falsificación tan buena, o sea, me refiero a que no puede pasar por un aeropuerto ni nada, pero capaz que te pasa algún tipo de control. A lo que voy con eso es que fue realizado de una forma muy bien hecha, pero sigue siendo casera. Claro. Así que no sabemos. ¿Le puedo pasar un par de lugares donde sé que puede llegar a ver a alguien que haga ese tipo de cosas, pero... Esta gente generalmente son parte de organizaciones criminales, ese tipo de cosas. O sea que anden con cuidado, les pido, por favor. Sí, sí. Si tenés la lista a mano, no sé si la tendrá Raquel o alguien más de estos lugares. Sí, va a deslizar Juan un papel por la mesa que tiene dos direcciones. Uh-huh. Bastante separadas la una de la otra y las dos están en zonas casi marginales de la ciudad de Las Flores. Okay. Si fue realizado en otro lugar, la verdad que no sabría, pero bueno, por lo menos todos son los que conocemos nosotros. Si alguno de ustedes tiene alguna data más, bueno, puede seguir explorando. Y quería molestarte de nuevo, Juan, porque... Estamos trabajando en la inmobiliaria, así que supongo que tenés esta información. ¿Acaso la inmobiliaria tiene algún inmueble cerca de la desembocadura del río, en zona sur? ¿O algo, tienen algún conocimiento de edificios abandonados ahí? Sí, algo debemos tener. A ver, déjame que me fije, me tengo que fijar en el archivo. ¿Qué se puede saber por qué precisás, Luca? Sí, y Luca los mira a los otros dos porque Hugo nos había dicho que el señor F lo podíamos encontrar ahí, en una de estas casas abandonadas. Quizás en una de esas. Bueno, esa es otra opción. Se puede ir a investigar. Déjenme que me fijo si ahí tienen algún lugar donde puedan hacer tipo una base ahí. Dale. Y se va a poner a fijarse en el teléfono. Y no tenemos ninguna información del señor F. Nada. No. Alguien tan relevante como una persona que le dicen señor F, no tenemos ningún tipo de información. Okay. Y no, imagino que este mote que se ha puesto este individuo claramente es para ocultar su identidad frente a sus allegados. Imagino que no debe tener mucha intención de que le... de que sepa su verdadero nombre. Yo la verdad que si tuviera una organización así, de que me dedicara a extorsionar a vástagos, quedate bien tranquilo que no diría Juan Ordóñez en ningún lado. No, claramente. Pero quizás se hizo la fama. Claro. No sabemos en qué ámbito trabaja. No tenemos esa información todavía. Okay. Yeah. Bueno, los dejo, que me tengo que ir a hablar con el príncipe. Acá les dejo los datos. Tenemos un departamento chiquitito ahí que está vacío, cerca de ahí de la zona del Delta. Me voy porque tengo que ir a hablar con su majestad, el príncipe Edgar. Muy bien. Suerte. ¿Quieren que le pase algún comentario, algo? No. Bien. ¿Vas a cena? ¿Te vas a poner corbata? No, me parece que no. Porque creo que le va a gustar verme ahí, ¿eh? Y creo que es demasiado ponerte una corbata con todo eso, lo que está pasando en esa camisa. Y pero tal vez alguna sencilla. Bueno, está buena, la compré en un 2x1 la compré. Ah, esa cerca, Sebastián, y la toca. Media áspera. Te estaba por decir, sí. Bueno, pero no pasa nada, todo bien. No te pongas nada. Ya tenés una pintura de arte renacentista ahí adentro. ¿Qué me habrá querido decir? Dice Juan Ordóñez. Y se levanta junto a sus papeles. Y se amaga a retirarse. ¿Qué van a hacer los reparadores de reputación?
Supongo que debatir. Sí, Lucas se sienta. Se sienta al lado de Seba. Y se lo queda mirando en silencio, como con el ceño fruncido. Estás muy callado. Así empezaba una escena que escribí una vez. Perdón, Seba, no te escuché porque gente está diciendo boludeces. Sí, como siempre. No, a veces me gusta un poco de silencio. Nada más, eso. Es raro. Todo este año no hubo mucho silencio de parte de... No, quizás no lo hayan notado. Porque, no sé, otras personas estaban hablando arriba mío o arriba tuyo. No sé. Bueno, entonces, vamos al Delta. Y tenemos... Pueden hablar con el contacto, que se especializa en animales. Pueden ir directamente a hacerle una especie de stakeout a la ubicación aproximada donde estuvo, donde afirmaba este tal Hugo que estaba el grupete de gente que servía a este señor F. O también tienen también las cosas que las muestras que recolectaron, que también las pueden investigar. Yo en algún momento de la noche voy a tener que pasar por la capilla, si en el laboratorio pueden examinar las colillas de cigarrillo y parte de la reja, a ver si sacan algo. Bien. Pero yo pensé que eso ya lo habían mandado. No, eso no, eso hay que ir hasta allá. La gente de la inmobiliaria llega a la capilla y la capilla... ¿Quién es usted, señor? Bien. ¿El inmobiliario de qué? No, váyase de aquí. No es muy seguro que la gente de la inmobiliaria reciba alguna respuesta, sino alguien con nuestras características. Okay. Y capaz si voy yo, me atiende más rápido. Si tengo suerte y no me cruzo, ¿no? Bueno, separar la coterie es una opción. Ya quisiera, el señor narrador. No le digo ideas. Sí, claro que sí. Claro. Ideas. La otra es que vayamos a lo seguro, que era este especialista en animales. Gonzalo. Gonzalo. El ornitólogo sin apellido. Si lo tiene, no lo ha dicho. ¿Qué dicen? Entonces, para. Vayamos. Ir a hablar con alguien que sabe, bueno, un biólogo o algo así, un veterinario. Sí. La otra es llevar a analizar las muestras. Y la tercera es, ¿cuál era? Ir a la zona donde supuestamente zona estaba. También, bueno, Rafael nunca se comunicó con nosotros. Nunca fuimos a entrevistar al esposo de Maribel Gómez. Yo diría que primero vayamos a dejar la evidencia esta si la empiezan a analizar. Bueno, está bien. Y sí, tendría más sentido, capaz que lo terminan de hacer rápido. No creo, no es rápido con ellos, pero bueno, sí, dale. Y después vemos que nos queda más cerca. Dale. Bueno, a ver, voy a buscar la llave de un auto. Ahí ven. Dale. A estas horas ya hay varias opciones de autos. Está el mismo que usaron el otro día. Uh-huh. Y hay también una especie de camioneta. Me gustaría... ¿la camioneta qué pinta tiene? O sea, como... ¿Está media avenida abajo? No, es gris. No, está bien. Se ve que la utilizan para cuando tienen que llevar cosas para amueblar un lugar, digamos. No, okay. No tiene el logo de la inmobiliaria, por me gusta. A todo esto, la llave imagino que está en el escritorio de cómo se llama, Ordóñez, ¿no? No, las llaves del auto están en el de los autos, perdón, están en el escritorio de quien hace inventario, que es okay. Una tal Raquel.
Ah, está en el de Raquel. Okay. Bueno, voy para el escritorio de Raquel. No sé si me la encuentro a ella. No está Raquel. Una vez más. Al lado, o sea, sentado en el escritorio hay un pibe joven que parece, sí, como, con menos tiempo, menos antigüedad. Está a duras penas llenando unos Excel, pensando. Te ve. No. Parece que duda un poco, pero te saluda. Señor, señor, ¿cómo le va? ¿Qué Hola, ¿tu precisa? nombre? Yo soy Tomás, yo estoy acá, soy el, estoy cubriendo la Raquel que se pidió el día. Se pide el día, ¿por qué se pide el día? Se sentía Y mal. mientras le hablo, abro el cajón. Se sentía mal. Mira, ¿tenés idea qué le pasó? Y abro la llave No, de la no sé, camioneta. le dijo que nada, yo no le pregunté nada, ¿viste? Yo no hablé con ella. Ahí me dijeron, tenés que hacer todo el inventario. Bueno, sí, yo hice, yo hago, qué sé yo. Bueno, qué lástima, Raquel. Mira que te mete la llave en el bolsillo, así que. Bueno, nos tenemos que ir. Un gusto, Tomás. Espero verte pronto. ¿Un gusto? El tipo se queda pensando. Bueno, agarré la llave de la camioneta, me parece que es lo más inteligente. Dado que vamos a ir a un par de zonas un poco turbias, ¿no? Quizás, sí. Bueno. Bajan a lo que es el estacionamiento y se preparan para partir. La noche está mucho menos húmeda que la anterior. Corre como un viento fresco, que se ve que limpió toda esa humedad estancada que había. ¿Quién va a conducir? Sebastián. Bien. Luca, vos sabés que la capilla o el asentamiento de los Tremere de la Ciudad de las Flores se encuentra en lo que sería la Biblioteca Nacional, que es un edificio grande, viejo, que ya hace tiempo que está manejado por la camarilla. Vos has sido infinidad de veces. Tiene un ambiente particular. Ese va a ser su primer, ¿verdad? Sí. Bien. La calle no está tan transitada. Y llegan en pocos minutos al centro de la ciudad. La biblioteca, por supuesto, está vacía. Y cerrada. Estaciona en el auto, imagino. Sí. ¿La biblioteca tiene una entrada trasera? Luca, ¿cómo se accede a la biblioteca de los Tremere? Lordi, pregunta a Chi, ¿cómo se accede? Entonces podemos decir que Luca no sabe. Podemos decir que Luca no recuerda. Yo te lo bachi. En realidad, lo que él sí hizo siempre, el tema es que él iba solo, no iba con compañeros que no fueran del clan, era golpear la puerta principal. Bien. ¿Sabe que hay unas cámaras? Te acercás, hay una especie de reflectores iluminando la vereda en ese lugar. Y golpeás. Ahí Momentos está. después, se abre la puerta pesada, casi sin hacer ruido. Y del otro lado, ves a un hombre flaquito, menudo, con cara como triste, una barba larga,
como entre castaña y pelirroja. Algunas pecas. Y unas canas que le empiezan a adornar las sienes. ¿Te va a mirar? Luca. Chiquillo, sí. De Ana. Sí. Pase, 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 pase. Y señalándolo. Vienen conmigo. Pasen, 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 pasen. Ellos pueden esperar acá. Dice señalando Luca. Unos sillones que hay en la entrada. Luca los mira y le hace como... Sebastián, mira los sillones. ¿Están sucios? No, están bastante bien. Sillones viejos, lindos, acolchonados. Entonces, bueno, esperaremos acá. Sepan disculpar, es el tipo es secreto de clan, ¿viste? Es como una cosa. Está bien, está bien. Y se internan en la biblioteca. Dan un par de volteretas. Llegan a una pequeña puerta, prácticamente incrustada en el yeso de la pared. Y la abre con una especie de llave alargada, con forma media extraña. Esto da una especie de habitación amplia, obviamente mucho menos amplia que el salón principal de la biblioteca, que tiene varias mesas, varios baúles, y tiene varios artefactos que parecen como con lentes, mecheros de Bunsen y ese tipo de cosas. Luca, ¿cómo te podemos ayudar? Tengo muestras. ¿Muestras de qué? Y... ¿De sangre? No. Un poco más aburrido. Y saca el frasquito en el que tiene la parte de la reja. Uh-huh. Y el otro más achatado, en el que tiene las colillas de cigarrillo. ¿Empezaste a fumar? No, 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 no. Pero una de las personas con las que nos cruzamos, sí. Y noté que puede tener alguna especie de relación con algo de hechicería de sangre, no estoy seguro, no supe verlo. Bueno, déjamelo, qué sé yo, lo puedo mirar. ¿Te contacto ahí al teléfono de siempre? Sí, eso sería bien. Y el otro es más aburrido, porque lo que tengo que saber es el líquido corrosivo, como para poder identificar dónde lo consiguieron. Eso no sé si tenemos acá nosotros. Déjamelo, que capaz que. Capaz que hay algo en encuentro, pero si no es nada relacionado a lo que hacemos nosotros, es difícil. Pero podemos intentarlo. Me gustan los desafíos. Lo sé. Tengo que comentar algo ahora que te veo. Sí. Me parece que. La señora Ana va a venir a la biblioteca mañana. Ajá. Para que lo tengas en cuenta. Capaz que quiere que vengas, capaz que no, pero viste, no sé. No, yo la verdad que quiero que esté todo bien. No, hace rato que no viene. Quiero que esté todo perfecto. La verdad que no. Desde que es parte del gobierno, viste, es más complicado todo, ¿no? Tiene que estar ahí como más encima de las cosas. Sí, sí. ¿Cuándo crees que tendrías los resultados? Y si me pongo ahora, capaz que en un rato te lo puedo dar. Te lo puedo mandar. Genial. Bueno, genial. Y en cuanto a mañana, yo veo. No te preocupes. Sí, sí, era para que sepas nomás. Para que sepas. Para evitarnos un problema. Luca, cáptale en directo. eso nadie, es todo. Nadie se quiere meter en quilombo. No, por supuesto. Eso era todo. Bueno, te acompaño hasta la puerta. Cuídense mucho y bueno, que la velada les sea muy, muy positiva. Gracias. Gracias. ¿Te volvés a encontrar con tus compañeros? Con suerte, lo tiene para unas horas, así que. ¿Viste? ¿No le tenía fe? No, bueno. No, a él no, a él sí le tengo fe. Así que si quieren,
Seguimos. ¿A dónde van a ir ahora? ¿Qué nos queda más cerca? ¿Dónde sí, vive este chico Gonzalo? Gonzalo está cerca de la Riviera. Y mira, las dos zonas quedan bastante lejos la una de la otra. La zona donde está Gonzalo queda al norte de la ciudad, al borde del río, y donde la zona donde hipotéticamente está la sombra del señor F está al sur. Así que están relativamente lejos, casi en las dos puntas de la ciudad. Después, ambas zonas, la zona norte y la zona sur, tienen las dos su zona más complicada, si te gusta, que de hecho son las dos zonas que les marcan que puede haber que gente que falsifique ese tipo de cosas. Así que tienen en la zona norte el dominio de este Gonzalo, que no conocen ninguno, y una zona donde pueden llegar a ver falsificadores. Por otro lado, al sur, cerca del delta del río, hay está la zona donde, según Hugo, se juntaban los aliados del señor F, y también ahí cerca es la otra zona donde puede llegar a haber falsificadores de documentos. Ok, tenemos para elegir. Yo diría de ir a ver al especialista de pájaros, o bueno, animales. Sí, es lo más, al menos sabemos que está ahí, realmente. Okay. Bien. Avanzan, saliendo de la biblioteca, se vuelven a subir al auto y encaran para la zona norte de la ciudad de Las Flores. Y con esto nos vamos a ir a la pausa. Okay. Por favor, no se vayan y quédense a ver qué pasa con este especialista de animales y los reparadores de reputaciones. Nos vemos luego. Nos vemos, gente. Thank you.
bienvenidos de vuelta. Gracias por esperarnos estos minutitos. Así hacíamos una pausita y ahora ya estamos listos para regresar. Nos quedamos con nuestros protagonistas, que yendo a investigar este contacto de la primogenitura que se encuentra cerca del norte de la ciudad, cerca del río específicamente. Que pueden tomar dos tipos de ruta para llegar. Pueden ir por la parte más turística, bordeando el río, que es una ruta que generalmente está más expuesta a que se vea. Ahora, también hay una ruta más oculta que pueden tomar yendo, haciendo una vuelta un poquito más larga. Ahí terminó la pausa de la gata. Sebastián, sin dudarlo, va a ir por la parte más oculta. No sé si los demás van a decir algo, si se van a dar cuenta de la ruta. No. Luca está sentado atrás, no dice nada. Bien. Siguen las calles. Se meten, evitan las grandes avenidas y evitan las calles más transitadas. Y llegan a una especie de parque que en otro momento había sido más transitado, pero hoy en día ya no tanto. Se ve que la ausencia de bares de la zona y de locales nocturnos, etcétera, ha hecho que la gente vaya menos. Como todos los parques de la ciudad de Las Flores, está cubierto de colores, de un montón de flores diferentes, que bueno, por supuesto, por la noche no se aprecian de la misma manera, cosa que lamentan muchos vástagos de esta ciudad. ¿Dónde te gustaría estacionar? ¿Bien cerca del parque? ¿Más lejos? Va a tratar de... Sebastián va a tratar de buscar tipo como un árbol grande que le dé sombra justamente de las luces de la calle. Bien. El auto se desliza y llega y se detiene. Bien, entonces, este chico, el que habla con los animales, ¿en dónde lo encontrábamos? Gonzalo, y supuestamente es un experto en pájaros, no sé si habla con ellos. En animales. Quiero que me importen los pájaros, ¿no? Fair enough. Bien, tampoco saben exactamente dónde está este muchacho, así que... Claro. Entonces no lo sabemos. No sabemos dónde está este chico Gonzalo. Bien. ¿Sabemos cómo identificarlo? Por otro lado, que está hablando con un perro. Este pájaro. Este lugar es dominio de Gonzalo. Entonces, probablemente, si ustedes llegan acá y Gonzalo no se entera, es más culpa de él que de ustedes, me parece. Claro. Bueno. A ver, empiezo a mirar, medio a ver si encuentro a un grupito de personas que me den la sensación de que me pueden llegar a tirar un poco de información, alguien que esté tomando, no sé, un vino en una esquina. Pasan un par de personas trotando, que los ignoran, siguen. Sí, más cerca del río hay sentados unos jóvenes tomando unos aperitivos. Un poco más lejos se ve también una mujer paseando un perro mediano. Bien. Supongo que tendremos que hablar con esos chicos. Tienen
cara de que sepan sobre dónde podría llegar a estar este chico Gonzalo. No. Pero... capaz que si esperamos 2 minutos él lo encuentra a nosotros. Bueno, voy a salir. ¿Ustedes dejarían entrar a tres acá. Cualquiera? Yo no recuerdo haber visto a alguien que nos siga, por ejemplo. Recuerdo haber visto, pero ahora pregunto off-road. Tipo, mirando los espejitos. No nos siguió nadie. No. Va, que te parezca así a simple vista. Pero bueno. Yo estoy convencido de que no nos siguió nadie. Sí, sí, sí. Además, fuiste por la ruta menos expuesta. O sea, claro. Que si lo siguió alguien, se repuso las pilas. Claro. Esperemos un rato y si no, seguimos con la idea de seguir a hablar con alguien. Ok, bueno. Voy a poner un poco de música entonces. A ver. ¿Qué música pone mientras esperan, Sebastián? I got my mindset on you. I got my mindset on you. I got my mindset on the precious money. Y tapea. La mujer que estaba paseando su perro. Su recorrido lo empieza a llevar cerca de donde están ustedes. Y cuando pasa cerca del auto, los mira. Y hace un gesto con el dedo. Indicando a que la sigan. Y yo le hago la seña de con el auto. O caminando. Y la hago así. Se mete medio en el parque, o sea que la verdad que con el auto sería. Bueno. Difícil. Ah, se está metiendo en el parque. Con su perrito, sí. Bueno, me parece que hay que seguirla, chiquis. ¿A todo esto hace frío afuera? No, está fresco, pero hay un vientito. Al lado del río, sí. Pero, o sea, no está para andar en remera, digamos. Aunque varios de los chicos que están tomando ahí un aperitivo claramente están en remera porque viste cómo son los jóvenes. Sí, tienen energía. Tienen calorcito en el cuerpo. Bueno, está bien. Sebastián agarra el abrigo. Bueno, vamos. ¿No? O sea, ¿quién se piensa quedar acá? No. Vamos. ¿Se la siguen a esta mujer? Sí. Que cuando la ven más de cerca notan que no está muy bien vestida. Está vestida casi como si fuera una indigente. ¿Ah? Lleva este perro, un perro casi sí, con pinta de marca perro. De tamaño mediano. Y los guía a una especie de plazoleta dentro del parque. Que tiene como una especie de arbustos que escudan de la vista unos bancos muy utilizados por los jóvenes para apretar también. Claro. La señora se sienta en uno de esos bancos y el perro se le sienta al lado, tomando la forma de un hombre. Oh, ok. Un hombre con barba, pelo enmarañado, también vestido como de indigente. ¿Ustedes son los reparadores de reputaciones? ¿Gonzalo? Sí. Encantada. Entonces sí habla con animales. Es. Un gusto, Gonzalo. Hola. ¿Ustedes vienen por los cadáveres? No esta vez. Bueno, pero bueno, ya que están acá. ¿Qué te pensás que somos los basureros? ¿Qué? No, los basureros los conozco a todos. Ustedes no son ninguno basurero. No, claramente que no lo somos. Bueno, era retórica la pregunta.
Pero bueno, ustedes trabajan de eso. Yo tenía entendido que ustedes hacían ese tipo de cosas. No siempre. Pero me había olvidado de que tenía los cadáveres. Me acordé cuando estaban ustedes acá. Ah, bueno, hagamos una cosa. Sí, Dolor, me imagino. Hagamos una cosa. Nosotros te vamos a hacer una serie de preguntitas. Acá mi amigo Luca te va a hacer una serie de preguntitas. Vos las respondes y nosotros te ayudamos con los cadáveres, si te parece. ¿Vos qué opinás? Le dice a la señora. La señora inmóvil está. Creo que el silencio otorga. Me parece un buen intercambio. ¿Qué pregunta? ¿Qué quieren saber ustedes? ¿Hay una forma de controlar cuervos para que se queden vigilando a alguien? Sí, claro. Es una estupidez. Pero con los cuervos hay que tener cuidado, porque los cuervos son medios gente de mierda. Siempre te quieren ventajear, siempre quieren algo más, ¿viste? Decimos a los carroñeros, entonces qué sé. Hay otro pájaro más piola para negociar con. Pero esto era como una bandada. ¿Eso lo puede hacer cualquier persona? Poder se puede. A mí lo que más me preocupa de toda esta situación que me estás planteando es que no es que alguien esté controlando una bandada de cuervos, sino que haya elegido los cuervos. De todos los pájaros que hay en el reino del señor, elegí los cuervos. O sea, ¿qué significa algo? O alguien que tiene la posibilidad de negociar con los mismos. Porque siempre quieren algo. ¿Y sabes qué quieren los cuervos? Ojo. Lo mismo que nosotros. Comer. ¿Y comen? Pero bueno. Siempre te quieren ventajear. Si vos no les estás dando de alguna manera lo que ellos quieren. Yo evito negociar con los cuervos. Según me han enseñado los años. ¿Y es una persona que está actualmente en la ciudad? No te sigo. ¿A esas personas que viste negociar con los cuervos? Yo no vi nada. Digo que sería alguien que tiene que ser capaz de negociar. Porque si yo ahora llamo a una banda del cuervo, me pongo ahí a charlar con los cuervos me van a querer ventajear. Es así. Claro. Y más si son varios. Se malentonan, ¿viste? Ahí inflan el pechito y empiezan, porque vos, porque yo... Perdón. No quiero faltar el respeto, pero son cuervos. ¿Qué te pueden hacer los cuervos? Aparecen muchas cosas. Si te contara, mira. Los animales no son ningunos estúpidos. Y tienen sus intereses también. Y los animales carroñeros específicamente conocen el no tener para comer. Entonces siempre quieren comer. ¿Y va a venir una bandada de cuervos a hacerme qué? ¿Comerte, tal vez? Donde hay cuervos hay cadáveres. Es una buena parte a tener en cuenta. Entonces, si los cuervos se juntan en el lugar donde a vos no te conviene que se junten, salta la ficha. Salta la ficha. Bien. No estoy muy familiarizado con tu vocabulario, pero supongo que debe ser que algo grave va a pasar. No sé. Y los cuervos en ningún lado son buen augurio de nada, ¿no? Pero en general, si ustedes tienen a alguien que está negociando con los cuervos, o tiene algo que los cuervos quieren, o B, tiene la capacidad de darles con sus objetivos, o mejor dicho, lo voy a reformular, con sus objetivos incluyen la generación de comida para los cuervos. Ah, ok.
Eso es lo que se me ocurre a mí, qué sé yo, qué querés que te diga. Yo, okay. La verdad que yo estoy acá, yo estoy un tipo tranquilo, estoy acá, yo siempre me porto bien, no hago macana. ¿Conoces a alguien que no se porte bien y que sí haga macanas? Yo no me hablo con mucho como nosotros, ¿no? Generalmente lo vástago no nos llevamos muy bien entre nosotros. ¿Qué querés que te diga? Pero, o sea, ¿ustedes trabajan juntos o viven juntos? ¿Cómo es la cosa? No, juntos no. Dios. Para. Y yo todavía no estoy entendiendo el rol que cumplen los cuervos en todo este trato. Y capaz que están ahí para vigilar a esta persona a cambio de que los alimenten. Tiene que ser una persona muy astuta para poder engañar a los cuervos. Sí. Eso voy. O sea, si vos querés una bandada de pájaros que hagan tu voluntad y forma mucho más fácil. Las palomas son... No entienden nada. Las llevas para donde querés, las palomas. Va, viene, no pasa nada. ¿Y se le puede dar una orden a un cuervo para que maneje algo? ¿Y con ese algo haga cosas? Y para darles órdenes es más complejo. Generalmente vos... lo que hacemos nosotros es comunicarnos con el... O sea, nuestra bestia con la bestia de ellos y negociamos. Sí. A veces con la intimidación lográs lo que querés. A veces no, a veces tenés que. A veces si el animal es más inteligente, más. Y sabe que te puede sacar algo más, te lo va a sacar, ¿eh? Te lo va a sacar. Vos le das. Bien, interesante. Muy. Para nada, interesante. ¿Vos saber a qué viene toda esta interrogación? Igual con los mejores de ánimos, Es de carácter confidencial en realidad. Bueno. Realmente no me interesa lo suficiente. Lo que sí me interesa es que acá atrás, viste, donde bajás ahí, a la barranca, tengo enterrado 3 cuerpos. Hay uno que tiene como 2 semanas, no me lo aguanto más. Está pero... ¿Qué es lo que lo tira al río? Después te traga. No dije eso, pero enterrarlo más profundo. No, bueno, pero... ¿Qué sé yo? ¿No puedes comprar tipo ácido y lo metes adentro de un tarro de ácido para que se disuelva todo? No, es tan fácil eso. El olor que hace eso. Mirá, yo ya la conozco a esta. Chanchos. Me parece que acá lo que tienen que resolver estas cosas son ustedes. Yo les estoy pagando dándole mi experiencia y mis capacidades y mis conocimientos. Bien. A cambio nosotros también, vamos a lidiar con esto ahora. Gracias por toda tu experiencia y conocimiento. Para la próxima... Te recomiendo, viste, o los enterras mucho más profundo, o si no, chanchos. ¿Ves? Es más ecológico. Ahí va. A ver. ¡Ey! Le dice a la señora que está al lado. ¡Anota! ¡Chanchos! ¿Cómo sabes eso, vos, Henry? Inmóvil. Tuve que investigar, no importa. Sí, claro. No querés saber. Bueno, vamos a lo importante. Ustedes me sacan esto de acá. Y la verdad que... ustedes, si me hacen esto, laburo bien. Cuenten conmigo para cualquier situación que tenga que ver con esto de los animales. Yo la verdad que soy un... yo soy partidario de que la camarilla... Desde que esté la camarilla, acá está todo bárbaro. Acá anda todo bien. Yo no he tenido más problemas. Es más... No me juzgan porque a veces dejo de estos. Como no los dejo en cualquier lado, los dejo ahí encanutado. Ahí va. No hay que ser nabo. Hay que pensar. Uh-huh. Sí. Acá una mano lava la otra. Claro. Bueno, sí. Muchas gracias. Y ninguna de las dos le toca la bola al príncipe. Claramente. La última pregunta, si puedo, Gonzalo. Suponiendo que, bueno, que estos cuervos estén acá, ¿a dónde les gusta dormir a los cuervos? ¿O dónde les gusta estar? Y mira, acá
Y te podés fijar en el cementerio, qué sé yo, se me ocurre. Yo hace mucho que no veo un cuervo por acá. O sea que no es común. Ok. Bueno. Si ustedes no tienen más nada que preguntar. Bueno, venga, venga, que le muestro dónde están los. ¿Dónde está el premio? El premio. No entiendo. ¿Qué información le sacamos? Hay gente que puede hablar con cuervos. Nada más. Y le tenemos que sacar los cadáveres. Nada más. Después hablamos. Sí. Pueden utilizar, pueden pedir soporte para esto, ¿ya? Pueden contactar a la inmobiliaria y pedir que venga gente a ayudarlo con el tema de los cadáveres. I see them. I like the idea. ¿Cómo? Me gusta la idea, sí. Capaz que hoy podemos no hacer esto y darle la tarea a otro. Vamos a ver qué, cómo están, a ver qué se necesita. Yo creo que les dijo la camioneta y la tenemos nosotros. Y dijo que había uno que estaba hace como, no sé. Dos semanas. Sí, no, sí, hay uno que cuando se acercan ahí a la barranca, ven, se asoman, hay como una especie de hueco. Y hay, sí, uno que parece bastante fresco, pero está seco de que se lo tomaron todo. Hay otro que está atrás, que están están los tres en diferentes estados de deterioro. Bien. El que está más atrás está hinchado, me imagino, así todo. Sí, porque ahí está, sí, ahí hay agua ahí, sí. Bien. ¿Viste? Es un asco. Sí. Bueno, a ver, para. Denme en un momento. Ahí vengo. Y voy a la camioneta. Bien. La señora te sigue. Cuando pasa cerca de los bancos, se levanta y camina atrás tuyo. Está bien, no necesito ayuda, yo puedo solo. Te mira y se detiene. Cuando seguís caminando, sigue caminando atrás tuyo. Entre los cuervos, esto. Yo entiendo y sigo caminando y pienso. ¿Me decías al menos tu nombre? Porque me da un poquito de miedito que me sigas así sin nada. Tipo, hola. Me llamo Camila, Victoria, no sé. Bueno. La señora señala la bufanda que tiene puesta. Ay, no. ¿Y la bufanda que tiene? La bufanda bordeaux, vieja. Ok. Se señala como ahí el. Ah, tenés algún problemita. No podés hablar, no tenés cuerdas vocales. No dice nada. ¿No? Nada. Bien. Ah. Ok. Te llamás bufanda. ¿Cómo te llamás? No. Bueno. Llego a la camioneta y abro la parte de atrás. Y veo si hay algún. ¿Cómo se llama? Palas, si hay bolsas. Vamos a averiguarlo, ¿te parece? Ay. Sí. Ay. Y salió un 10, o sea que. Sí. Hay bolsa de consorcio. Y hay una soga también, sí. Hay una soga. Hay una pala también, sí. Ni que se dedicaran a esto ustedes, digamos. No, voy a agarrar las bolsas y voy a agarrar la pala. Bien. Y cierro la puerta. ¿Me querés ayudar con las bolsas o la pala? La señora extiende la mano. Muy bien. Bueno, toma las bolsas. Y te vuelve a seguir. Gracias. Bien. Después de una media hora, 45 minutos de esfuerzos, ¿cómo se van a repetir? ¿Cuánto van a participar cada uno de esta de este salvataje? Voy a alentarlo desde lejos. Sí, bueno. Esta ropa no está hecha para lidiar con cadáveres, chicos.
Ninguna ropa está hecha para lidiar con cadáveres. Gonzalo te va a ayudar. Ay, igual. Diría que un ambo médico. Es lo menos que puedo hacer. Sí, es lo menos que podés hacer. Está bien. O darnos más información y no solamente decirnos que hay gente que habla con cuervos. Claramente, seguro que hay gente que habla con cuervos. Y otra vez me tengo que... Bueno, pero igual, hagamos una cosita. Bien. A ver. Entonces, teníamos los tres cuerpos están levemente enterrados. Más o menos, está como apoyado entre ahí la tierra y el agua, digamos. Están ahí. No, que están enterrados. Ok. Bueno, la pala te puede ayudar para varias cosas. No necesitas desenterrar particularmente, pero sí remover, hacer palanca, esas cosas. Te cortar. Hacemos una cosita, Gonza. Yo voy a cortar las extremidades y voy a agarrar esas extremidades y las vamos a meter en la bolsa. Me arrepiento del gesto que hice. Entonces se vas a proceder, Sebastián, a desmembrar estos cadáveres que están en diferentes estados de putrefacción. Exactamente. Bien. ¿Tu ropa? Se va a manchar un poco. Es más. Espera. Dame un segundito. Porque mira, yo prefiero andar a lavar. Igual, Seba, creo que es mejor meterlo adentro de la bolsa entero. ¿Cómo es, bitch? ¿Ya puedo llevar todo eso entero? No tiene sentido. Es lo mismo, a fin de cuentas. Pero son bolsas de consorcio, no de cadáveres. No van a entrar enteros. Son bolsas gruesas. Son las que ustedes suelen usar. Sí, para pero no tienen 2 metros de... ¿Tienen el tamaño como para meter un muerto? No. O sea, son los de... Por eso, va a ver. Los de la morgue. He hecho una bolita, sí, capaz. Pero ¿querés probar? Podemos probar primero con el que está menos y a lo último dejamos el que está más. A ver. Muchas gracias, chicos. El experto. A ver. Henry, vos nos debes algo después de esto. No puede ser que siempre termines ahí sentada sin hacer nada. ¿Nunca labura? No, yo me dedico a otra parte de que es... Nunca labura. Control de masas. Yo no control de masas, ustedes son los que hacen todo el trabajo pesado. ¿Cuándo fue la última vez que control de masas finas sos vos? ¿Qué masa me habla, nena? No es mi culpa que no tengamos testigos. Dice, control de masas. Sí, pero si no tenemos testigos no tengo nada para hacer. ¿Haciendo qué control de masas? ¿Es mi culpa que tengamos más cadáveres que testigos? No. Control de masa. Es mi descripción. Mientras esto discuten, Lucas se acerca al primero. No trajo guante, no trajo nada, así que con las manos. Te ayuda, Gonzalo, entre los dos lo van sacando. Este es el que más menos deteriorado está. Sí. El menos huele también. Sí. Y lo empiezan a meter en lo que sería esta bolsa. Claro. Entra hasta ahí, así que va a haber que hacer ahí unos manejes, digamos, unos movimientos. Van a tardar un rato, casi, sí, 40, uy, como dije, 45 minutos más o menos. Los va a ayudar Gonzalo en lo que pueda. La señora que acompaña a Gonzalo también va a aportar. Pero bueno, voy a necesitar que alguno de los tres haga una tirada de astucia más sigilo. Oh, sí. Pero va a tirar un dado adicional por cada uno de ustedes que lo esté ayudando. Oh. En este caso, va a tirar con un más 3. Astucia más sigilo. Puede tirar el que esté coordinando la situación, que imagino que es Sebastián. Sí. Se puso el saco al revés ahí. Yo tengo 4. Astucia más sigilo. Más 3 dados. Más 3 dados. A ver si llegan a guardar los cadáveres en el baúl del auto. De una forma... ¿No era una camioneta? Camioneta, sí. ¿De esos son 2 rojos? Perdón, a ver... Sí, vos tenés que tirar 2 rojos. El rojo iba segundo, ¿no? Sí. Dale, okay. Se va. Entonces, vamos por acá. Bien. Este success. Son 3 éxitos.
sin la calavera, como tenés éxitos, no genera una pifia. Y con tres éxitos yo creo que podés organizar más o menos la cuestión, poniendo ahí alguno que avise si viene alguien, si está caminando alguien. Y en un ratito tienen todo cargado en la camioneta. Gonzalo se les vuelve a acercar. Muchas gracias, muchachos. La verdad que son impecables, todo impecable. Cuando quieran, yo estoy para ayudarlo. La verdad que los que tenían su trabajo hace un tiempo eran bastante menos amables. Así que les agradezco y los voy a tener aquí, en mi corazón. Bastante menos, boludo. De nada, Gonzalo. Ah, para. Una preguntita más. También estábamos buscando falsificadores de documentos. No sé si tendrás alguna información. Falsificadores de documentos, Sí. Gorda, ¿de dónde sacamos los nuestros la otra vez? La señora obviamente no emite ninguna palabra. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué le seguís preguntando cosas si no responde? A mí no me respondió nada. Solamente se le señaló la bufanda. Ah, es porque... No sé qué onda, la verdad. No sé qué. Pero la verdad que es como... Está bueno, porque no me llevo muy bien con cuando la gente me habla, la verdad. Y así... Es como hablar... Una relación, claro. Me ayuda a acordarme las cosas. Está buenísimo. Como hablarse de uno mismo. Hablar solo, ¿no? Sí. A mí me pasa. Yo hago eso. Está bueno. Bien. Y entonces... No conoces ningún falsificador de documentos, nada por el estilo. Un falsificador. Y pueden ir acá cerca y viste que donde te metes, donde se meten ahí a hacer quilombo. Qué sé yo, viste. Pueden encontrar quilombo ahí, digamos, por supuesto. Pero. Mira, acá yo te anoto. Hay un tipo que se llama Roberto que hace estas cosas. Pero bueno, ustedes no anden diciendo que le di yo la cosa. Ok, sí, quédate tranquilo. Roberto el falsificador. Y ojo que es un vivo, ¿eh? Anda, ojo. ¿Otro? Habla con los cuervos. ¿Cómo se llama? ¿Cuervos? ¿Murciélagos? No, digo que es el que está vivo, que no es como nosotros. Tengan cuidado. Lo que dicen, ¿no? Tranquilo. Uh-huh. Bueno, gracias. Me parece que es bastante información. Ahora sí creo que nos encontramos en un equilibrio, ¿eh? ¿No? Ponele. Pero no me diga eso. Yo le estoy dando, estoy abriendo mi corazón. Estoy abriendo mi casa. Y señala el parque. Está bien, yo me ensucié la camperita y mi camperita, ¿entendés? Y nos estamos llevando tres tomuertos. Además, le estoy ofreciendo mi asistencia y mi ayuda para todo lo que necesiten en el futuro. Me encanta, parece súper valioso, Gonzalo. Súper valioso. No, pero acuérdate, invertí en un pequeño chiquero. Y de última. Eso me va. Me gusta. Tengo que ver dónde mierda lo meto acá, porque la verdad que. Pero bueno, vamos a ver. No, tres chanchos nomás. Tampoco tiene que ser tanto. Pero. Bueno, yo después me arreglo, no te preocupes. Cualquier cosa lo llamo a ustedes. Sí. Y apresura el paso Sebastián y se mete en la camioneta. Lucas se mete dentro de él. Cuadras después, dejando atrás a la señora y su perro de repente. Se meten en unas callejuelas medias de mala muerte, como quien dice. Y en la dirección donde les indicó Gonzalo, parece haber un grupo de gente en la puerta. Con cara de muy pocos amigos. El auto se acerca y un par los empiezan a mirar. Bien. Hagamos de cuenta de que no está pasando nada, ¿no? Hagamos de cuenta que no tenemos tres cuerpos de hambre acá atrás.
Decidísimale más. Y estamos, vamos a pasar. Sebastián no va a dirigir, o sea, no va a corresponder ninguna mirada. Va, tipo, ¿va a pasar? Tranquilo. Sí. ¿Van a estacionar por ahí? ¿Cuál es la idea? Una vez más, va a tratar de encontrar un lugar donde esté protegido de la luz, en donde se pueda salir sin que la cara se revele con la luz de algún poste o algo por el estilo. Van a tratar de encontrar un lugar, vamos a decir, abrigado de luz. Bueno, la cuadra no está muy iluminada, así que no te cuesta tanto encontrarlo. ¿Y te bajas? ¿O cómo van a proceder? Bien. Y bueno, creo que la especialista en control de más, o sea, que quizás pueda hacer algo. Qué bueno, nunca sabe que hay que salir de casa sin un especialista en control de masas. Y te lo dije en verso. Bien, bueno. ¿Cómo procede la Coterie? Vamos a hablar con este chico, ¿cómo se llamaba? Fernando, Roberto. Roberto era el falsificador. Creo que era Roberto. Roberto, este pibe. Bien. Pero, ¿qué vamos a decirle? No vamos a poder decirle. Ey, necesitamos saber quién te contrató. Se te está cortando un poco, Bachi, la verdad que no escuché. A ver si intento de nuevo. Los otros vayan pensando qué hacer, sobre todo Henrietta, que parece que va a tener que activar. Agarrar la pala. Que ya la agarró Sebastián encima. Ya la pala fue agarrada. Ya fue agarrada, sí. Ya hubo utilización de herramientas. Sí, bueno, pero. El hombro. Pero tengo puesto guantes. Ahí volvió Luca. Ahí se escucha y se ve. No se ve tan bien, pero se escucha, por lo menos. Se escucha. Ok. ¿Qué van a hacer? ¿Qué dije? Ya sé que no podemos preguntarle hola, sos vos el que hizo esto, pero de última podemos intentar contratar sus servicios, ver cómo es la calidad de su trabajo, compararlo. No, parece mala idea. Se escucha una música trap que viene desde alguna especie de parlante que tienen ahí. Podría darle una oportunidad al trap. No está tan mal. Tiene un buen ritmo, ¿no? Yo no creo que entre ahí. Porque me ven así y probablemente la primera estaca que huele me pegue en el ojo. ¿No? Probablemente. ¿Henry? Hola. Le estaba pidiendo a la persona más inútil para negociar, chicos. Estoy siendo sincero. ¿Quién va a acercarse a esta gente? Si es que se van a acercar, se pueden ir, también, ¿eh? Yo no lo estoy. No. Sí, están demorando mucho, así que esta gente se va a empezar a intranquilizar. Este auto que acaba de detenerse cerca. Lucas, ¿las personas dónde están? A la derecha, a mi izquierda, hacia enfrente, atrás, a mi derecha. A tu derecha. Sí. ¿Qué decías, Luca, perdón? No, no, que Lucas se iba a adelantar. Está todo todavía ahí, como que se le adelante los mira. Bueno, siempre podemos acelerar e irnos. Bien. Y supongo que esto va a pasar lo mismo en la otra zona, en el otro falsificador. Nos vamos a bajar a hablar con el falsificador. Ok. Bueno. Arranca el auto, Sebastián, y emprende marcha.
Manga que se vuelve carvache. Ah, ok. Shit. Bueno, igual tranqui, vayan definiendo qué van a hacer, si van a arrancar o no. Porque esta gente se está alterando un poco. Sí, sí, yo diría que arranquemos y bueno, nos vayamos mentalizando para el próximo. Uno se levanta y mete la mano como acá abajo. Yo arranqué el motor. Arranqué el motor y estoy acelerando. Bien. Se están yendo. Sí, sí, nos estamos yendo, A medida que van avanzando, este tipo que tiene acá algo en el pantalón, le ven el brillo de que saca un arma. Se acerca a la vereda y como que los increpa mientras pasan con el auto. Y miras, a ver si ve algo adentro. Cuando ve que se alejan, parece que retrocede. ¿A dónde van a ir? Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos cadáveres? Con este premio que nos estamos llevando. ¿Algún chiquero cerca? Algún chiquero cerca. Vos parecer ser la especialista, gente, en chiqueros. Sé cómo funcionan. Ustedes usualmente... ¿Por dónde tenía contacto? Claro, tienen una forma de... deshacerse de este tipo de cosas. Pueden hablar con Ordóñez si quieren. No va a estar contento, él iba a ver el príncipe, pero bueno, tenemos que solucionar. No, igual podemos hacer lo que hicimos con los cadáveres del mes pasado, ir al crematorio de la funeraria. El crematorio de la funeraria. Sí, la que está. Sí. Bueno. Capaz que podemos llegar a ver cuervos. Sí. Sí. La funeraria está cerca del cementerio. Va, el crematorio está cerca del cementerio, uh-huh. No específicamente la funeraria. Bueno. Vamos para el crematorio. Sí. Bien. Me parece una buena idea. Perfecto. Conducen un rato y llegan a lo que es el cementerio de la ciudad de Las Flores. Cementerio municipal, si te gusta. Está casi en las afueras, yendo para el lado donde estaba el baldío, uh-huh. Al que llevaron a cierto amigo. Obviamente yéndose hacia el otro lado de la zona donde está el supuesto señor F. A medida que están llegando... A ver, ¿quién va conduciendo, Sebastián? Hace una tirada de... A ver. Conducir y compostura. Conducir y compostura. Supongo que esto es... ¿Qué tiraste? Era conducir y compostura, ¿no? Uno de... O sea... Bueno, no, pero ahí parece que tiraste un solo dado. Mira, ¿por qué? No, no, tenés que tirar tres. O sea, uno común y dos rojos. Ah, sí, ahí está, pum, bien. Claro. Ahí va. Bien. Sin mayores inconvenientes, llegan a lo que es el cementerio. Hay una entrada al costado que suele estar cerrada. No sería la primera vez que la fuerzan. Y de noche el cementerio está bastante apagado. Por supuesto, está cerrado. Imagino estacionan en un lugar oculto, similar a, uh-huh. al que utilizaron antes. ¿Qué van a hacer?
¿Van a forzar la cerradura de alguna manera? Van a, hay como un tapial que pueden saltar, pero sería muy difícil pasar unas bolsas por ahí. Creo que vamos a tener que forzar la cerradura. Bien. Ok. Creo que yo no sé hacer eso. La habilidad es latrocinio. No. Luca no sabe hacer eso. Sería, se puede intentar de varias maneras. Se puede intentar mediante la fuerza bruta. Se puede intentar mediante la destreza. Okay. ¿Quién lo va a intentar? ¿De qué manera? Y recuerden que pueden enardecer la sangre. Claro que sí. Para obtener una ventaja en la tirada. Que la ventaja la obtienen igual por más que fallen la tirada de hambre, ¿eh? Te la da igual. La bestia es... solo da. Generosa. Qué bueno. Es generosa. Qué bien, bravos. Es muy generosa. Tier. No, nunca te quita nada. No, para nada. Ok, 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 ok. Bueno, a ver. Sebastián se baja del auto y mira para todos lados como para ver si hay algún guardia o algo por el estilo. No parece haber nada. Lo voy a integrar en la tirada anterior de conducir más. Ok, ok. Bien. Vamos a romper la cerradura porque no creo que haya nadie acá adentro, ¿no? Medio tarde para que alguien esté trabajando. Sí. Ok, bien. Me acerco a la puerta. ¿Cómo es? Es una puerta de metal, tipo como si fuera chapeada, de dos hojas, una fija y la otra que se abre. Ajá. Una fija me refiero a que tiene traba arriba y abajo, y la otra tiene una cerradura. Okay. ¿De qué manera lo vas a intentar? ¿Mediante la fuerza o mediante la destreza? ¿La vas a intentar destrabar el mecanismo o forzarlo? No tiene manera de abrir, o sea, no tiene idea de cómo abrir una cerradura, Sebastián. La única manera que lo va a poder intentar es de una patada al lado de ahí de la cerradura, cosa de... Así que va a intentar hacer eso y va a usar, ¿cómo se llama? Ahora supongo que ahora sí puedo usar Prowess. Sí. Bien. Vamos a chequearlo por las dudas, así de paso repasamos qué es lo que hace. Pero sí, creo que sí. Estoy bastante seguro que sí. Y a Prowess. ¿Dónde está? Aquí, Tuki. Que tiene un puntito. Cuando la activas, sumas tu potencia a todo lo que sean. Cuestiones de fuerza, tanto el daño cuando querés golpear, como proezas que quieras realizar. En este caso, aplica. Así que, para activar Prowess, tenés que enardecer. Ok. Bien. Y si querés, podés enardecer también para lograr el bono del enardecimiento también. O sea, serían dos tiradas del enardecimiento, si querés, ¿no? No, dejémoslos ahí. bueno, entonces esto sería la tirada. ¿Cuál sería la tirada? Entonces sería fuerza más latrocinio en este caso. Pero si directamente le vas a pegar una patada, te puedo tirar. Te puedo hacer tirar directamente pelea. Sí, me parece que sí. Fuerza, ok. No, bueno, en realidad atletismo me parece que me aplica más. Fuerza 2, más 4, que pelea. Ok. Eso sería. Fuerza más atletismo más potencia. Pero obviamente tenés que tirar un dado rojo para activar Prowess. O sea que esto sería 6 más 1 rojo. Vos tenés 2 rojos en este momento. Claro, serían 3 rojos. No. Vos tenés 2 de hambre. Sí. ¿Vos tiraste para ver si para activar el Prowess? Sí. Ah, no, eso te iba a decir. Primero tira el Prowess. Sí. Okay. Primero tira el Prowess. ¿Está?
falla, aumenta en uno tu hambre. Ok. Y bueno, no. La bestia quiere, ¿qué crees que te diga? Te empieza ahí a retumbar la pancita, se te empieza ahí a... Ayuda el hecho de que no hay un buen olor a comida por acá, digamos. Pero la bestia quiere, sabes que quiere y quiere con un tanto urgencia. Ahora tirás. Fuerza, sí. Más atletismo, sí. Sí. Más potencia. Sí. Y de todo eso, reemplazás dos dados por dos dados rojos. La penalización empieza después, claro. En esta tirada todavía usás el hambre que tenías antes. O sea, tiraría 6 y 2. Exacto. El hambre te aumenta después. A ver. Pero tiraste. Salieron menos dados, ¿puede ser? 6 y 2. Claro, 6 con 2 rotos. Perfecto, ahí está, ya entendí. Bueno, esto es un éxito solo. Podés, por supuesto, gastar un punto de fuerza de voluntad y repetir los 3 dados negros. Que en este caso sería sacarle un buen valor. O sea, repetir 3 dados negros porque claramente no se abrió. No, no es suficiente. Ah. Así como estamos, no parece ser suficiente. Bueno. Entonces tiro 3 dados negros. Uh-huh. Okay. Y marcate 1 de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se recupera cuando descansan. Por lo pronto lo que han gastado, que no ha sido tanto. Bien. Son 3 éxitos en total, entonces. La puerta, con un ruido, a chapa, se abre, golpeando contra la pared que está atrás. Y al crematorio de la ciudad de las flores entran unos vampiros trasladando otra vez un paquete. Encienden, imagino, el dispositivo que enciende estos hornos poderosos. Y se disponen a deslizar esta especie de bandeja metálica con los 3 cuerpos en diferentes estados de decomposición hacia dentro del fuego. Esto les toma un rato. Y ven entre el cielo estrellado, con unas nubes aisladas que se ve que se estaban yendo, la columna de humo que se eleva hacia el cielo. Al salir de este lugar, parecen encontrar todo igual que cuando lo dejaron cuando entraron. Lo único que tenemos una puerta que está completamente rota, falseada. Y ha pasado casi una hora más. Estamos acercándonos ya a la medianoche. ¿Qué van a hacer? Bueno. Esta puerta, yo creo que va a quedar así, tipo la mueve. Y mira cómo está toda rota. Porque podríamos romper algo dentro del crematorio para robarnos algo, o para simular de que alguien robó algo. No, no hay mucho en el crematorio, digamos. Podemos hacer unos grafitis, algo por el estilo. Ah, sí. Pueden hacer unos grafitis, sí. Culpar a adolescentes. Sí. Tenemos aerosoles. Debe haber, tenemos la camioneta. ¿Qué no hay en esa camioneta? Bueno. Revisa la camioneta en busca de aerosoles. Oh, qué bien me vendrían esa gente que hace grafitis. Saben también. Ay, qué hambre que tengo.
¿Querés tomarte 5 minutos? La están deliberando esto. El humo se empieza a volver un poco más espeso porque realmente se está empezando a quemar. Imagino que lo metieron con bolsa y todo, así que también está empezando a oler también. Y empiezan a escuchar algo que reconocen remotamente. Ay, el graznido de pájaros. Ay, ay, ay. Dos. Tres. A eso se suman otros tres más. Y los empiezan a ver. Aleteando. Posándose algunos en el cable de la luminaria de la calle. Otros arriba del tapial. Ninguno arriba del crematorio, porque la verdad que el humo se ve que no los está llamando. Pero los están observando alrededor de una docena de cuervos con caras de pocos amigos, como quien dice, haciendo ese ruido raro, áspero, crujido, ese crujido raro que hacen. ¿Qué me falta? ¿Qué cuervos? Gonzalo nos dijo, donde hay muertos. Positivo. ¿Quiere decir que los cuervos eran de verdad? Yo no imaginé nada. Pero los cuervos existen, así como existe ese árbol que está ahí. No digo que no existan los cuervos. No. Busco una piedra. ¿Qué estás haciendo? Hay una piedra. ¿Qué voy a hacer? ¿Los voy a alejar? ¿Qué quieren estos cuervos? No lo hagas. No escuchaste lo que dijo Gonzalo. Cuando te levantás la mirada de buscar la piedra, ves que hay más. Hay unos 20 casi. Y empiezan a graznar todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. Empieza a hacer un ruido casi ensordecedor. Algunos empiezan a revolotear. Se empieza a volver un caos la situación. Bueno, ¿se quieren quedar acá? No, ¿o quieren... vámonos. Bueno, vamos. Así que me meto dentro de la camioneta, prendo el motor y nos vamos. Cuando encendés las luces del auto, adelante del mismo, siendo iluminado por las ópticas, ves una figura a la cual se le posa un cuervo en el hombro. Y por hoy vamos a cortar aquí. Ay, Lordi, te odio. Me parece un buen momento para detenernos. La verdad que cada vez la paso mejor, mirá, dirigiéndole. Hoy fue mucho, mucho suspenso hoy. Me gustó mucho. Un buen onda. Prepárense, porque como le tocó a Bachi hoy definir que cómo se entraba la capilla, va a haber un montón de cuestiones que si ya están establecidas, las van a tener que definir ustedes. Y definirla en el momento me parece que está buenísimo. Uh-huh. Ok. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Tienen alguna...? No, genial. Me encantó el viejito de la boina. Que... Sí. La boina, lo voy a decir acá. Voy a aprovechar, le voy a agradecer. Acá está, ¿ves? Hermosa. La gente me trae props para que yo haga personajes. Así que le agradezco a Lucas y a Gastón también, que me trajo el sombrero que utilizamos para Víctor. Así que la verdad que... Y tengo una cantidad de cosas, así que no me dan los personajes para usar todas las cosas que tengo. Así que tenemos para rato. Qué bien, increíble. Bueno, la verdad que estuvo espectacular. Y agradecerle a todos los que estuvieron acá, aguantándonos, soportándonos, escuchando nuestra historia. A ustedes, que la verdad que la rompen, que cada vez que les dirijo... No... Y a vos también, Lordi, alta historia. Sí, gracias. Buenísimo. Gracias. Sí, muy buen DM. Muy, gracias, muy divertido. Gracias. Un honor estar acá con ustedes. Bueno, y agradecerle también a los chicos que nos donaron sus sombreros y los pusieron en garras. Así que bueno, nada. Hasta dentro de 2 semanas. Los dejamos. Seguro le vamos a hacer raid a alguien que esté haciendo algo ocupado en vivo, como siempre digo. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima para seguir con esta historia de vampiros. Gracias, gente. Gracias. Gracias, gente.